Queridos amigos y queridos hermanos, hoy es un nuevo día que el Señor nos permite vivir. Le agradecemos a Él por su bondad. El tema que nos toca hoy es una pandemia dentro de la pandemia. Y qué tiempo especial, ¿no? Tiempo de cuarentena, con la bendición de poder estar con nuestra familia. Pero seguramente, por otro lado, deben estar pasando algunas cosas y deben estar ocurriendo algunos conflictos que surgen de cosas que no nos gustan mucho. Me gustaría invitarte a ver un video de algunas cosas que pueden ser que no nos estén gustando. Me molesta que mi mamá me tenga haciendo tarea todo el día. Cuando ponen la música muy fuerte porque no puedo leer. Lo que más me molesta es que a cada rato me pidan qué hay para comer. Lo que más me molesta es que me digan que deje de comer. Me molesta que cuando tengo videollamada con mis alumnos, mi familia hable fuerte. ¡Luca, vení! Lo que más me molesta es que me interrumpan cuando estoy estudiando. ¡Dale, Lu! ¡Ya voy! Este es mi nuevo amiguito. Él me acompaña en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Ya me está empezando a molestar. Ya estoy perdiendo la paciencia. ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con este, Lo que más me molesta es que cuando estoy jugando a la compu, mi mamá me dice: Tomás, tenés que hacer la tarea. Tomás, tenés que hacer la tarea. Oh, bendita cuarentena. ¿Sabes qué? ¿Cuándo me toca hacer primero el baño? Nunca. No hay forma. Para muchos de nosotros, esto es un bate de béisbol. Para pocos, y erróneamente, lo pueden llegar a ver como un elemento para solucionar sus conflictos. ¿Saben? Esto es lo que le pasó a 5 hermanos que estaban en litigio por la granja que les había dejado sus padres. Y es así que Francisco un día, estando dentro de la casa, le dijo a su hermano que estaba afuera: no entres porque tengo un bate en la mano y golpearé a cualquiera que quiera entrar. Entonces ahí ellos se dieron cuenta que el tema ya había colapsado. Y saben que los hermanos convocaron a un pastor para poder ser un mediador, sin Francisco. Entonces ellos buscaron una solución, Dios fue bueno y le dio una solución. Y entonces ellos pensaron: bueno, vamos a hacer una cena. Se juntaron los 5 hermanos, los 12 nietos, y se paró en un momento el hermano mayor y dijo algo así: Francisco, nosotros te queremos honrar porque vos cuidaste de mamá durante los últimos 10 años y queremos entregarte una placa. La placa decía algo así: para nuestro hermano Francisco, el mejor de todos los hijos, que cuidó de nuestra madre con amor abnegado y devoción perdurable. Tu compañía llenó su vida de gozo y deleite y fue para ella un recordatorio constante del amor de Dios. Con la gratitud más profunda para un hermano maravilloso de José, Juan, Juliana y Mateo. Y también le dieron una carta contándole que habían encontrado un comprador que quería comprar toda la granja sin tocar la casa y que la casa le iba a quedar a Francisco hasta el último día de su vida. Entonces se pusieron a llorar, se abrazaron, después de tanto tiempo de conflictos, ¿no? Y uno de los hijos de José, adolescente, le dijo a su hermana: ¡Wow! Parece que Dios existe, porque papá nunca hubiese hecho algo parecido por su cuenta. Conflictos. Qué importante que podamos aprender a solucionar nuestros conflictos. Ustedes saben que en tiempo de cuarentena han aumentado un 60% las llamadas por agresiones en el hogar, a la línea 144. Entonces, los conflictos, como son variados, pueden ser con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, pueden ser conflictos económicos, pueden ser conflictos por malestares que surgen de nuestro carácter, bueno, de todos colores. Entonces, todos estamos atravesando este tema y necesitamos aprender cómo poder resolver nuestros conflictos. Saben que generalmente se responde a los conflictos de 3 maneras. Una es a través del escape. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, la persona piensa en uno y dice: voy a simular la paz. Acá no pasa nada.
a través de la negación, a través de la huida. Entonces ahí uno dice, bueno, me voy de casa, dejo mi trabajo, te pido el divorcio. Otra forma también de responder al conflicto es a través del ataque, ¿no? La agresión, que puede ser verbal, puede ser física, a través de los juicios. Y otra forma que podemos tener para responder es a través de una forma o de, con una actitud pacificadora, donde ahí pensamos en nosotros y lo que hacemos es buscar la paz. Entonces, ¿qué surge aquí? Bueno, surge la reconciliación. Otra cosa que hay un versículo muy bonito que dice en Proverbios 19:11, dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, algunas veces tenemos que aprender, ¿sí?, a pasar por alto la ofensa. Les había dicho recién la reconciliación, otras veces puede ser el acuerdo y a veces también puede surgir la mediación. Lo que tenemos que saber es que la respuesta que demos, cualquiera de las respuestas que demos va a tener un costo. Y es mejor decir, bueno, voy a renunciar a mi orgullo, ¿sí?, para apostar a la armonía de la relación. Voy a renunciar a mi orgullo para apostar a la armonía y a la paz del hogar. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, en este día me gustaría proponerte algo, ¿sí?, y que algo quede grabado en tu corazón. ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es esencial para tu felicidad que puedas aprender a solucionar tus conflictos? Porque si no, tu vida va a ser un caos. Así que en este tiempo rápidamente me gustaría dejarte cuatro principios. El primero, si me acompañan, el primero lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Y la traducción del lenguaje actual dice algo así. Dice, siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. ¿Cuál es el primer principio? El primer principio es honrar a Dios con tus hechos. ¿Saben que vemos en este versículo lo que abarca este concepto? Porque dicen, coman o beban. Está hablando de eso, pero después dice, o hagan cualquier otra cosa. Y ahí entran los conflictos. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, háganlo para honrar a Dios. Entonces, nuestro desafío es este. En medio de los conflictos necesitamos y tenemos que honrar a Dios con nuestra vida. Ahora, yo veo esto como si fuera la decisión que tengo que tomar en medio de dos caminos. Tengo que decidir si voy a seguir mi corazón egoísta y orgulloso para querer resolver el conflicto o voy a querer obedecer a Dios y hacer lo que Él nos pide. Y más gratificante va a ser buscar hacer lo que Dios nos pide, porque el otro camino va a tener un costo más alto de dinero, de tiempo, en las relaciones, en dejar corazones rotos, en quedarnos con una conciencia dañada por las cosas que hicimos o dijimos. Sí, entonces me gustaría que recuerdes esto. Siempre es más gratificante resolver el conflicto que disolver la relación. Colosenses capítulo 3 también dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el hecho de buscar a Dios en los conflictos va a ser una brújula poderosa para tu vida. Entonces, confiemos en Dios, que Él nos va a ayudar y no nos va a dejar solos. Sabes que si hacemos lo que Dios quiere, vamos a contar con su presencia en medio del conflicto. Y me acuerdo de algo que me pasó en una reunión de ventas, que estábamos en una campaña de un producto estacional y nuestro jefe, que dirigía el equipo de venta, él le dijo a mi compañero que tenía el mejor cliente. En un momento le dice algo así, utilizando un modismo argentino. Le dice, ¿qué pensás vos que corres con el caballo del comisario? ¿Saben que cuando nosotros contamos con la presencia de Dios, eso es como correr con el caballo del comisario? Contar con la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora, nosotros vamos a dejar algo bien en claro en medio de los conflictos. Que tenemos un gran Dios o que tenemos un gran ego y por consiguiente grandes problemas. Entonces, principio número uno, recordá bien,
honra a Dios con tus hechos. Principio número 2, y me gustaría que me acompañen a Mateo capítulo 7, versículo 5. Y aquí Jesús está hablando, y esto es al finalizar el sermón del monte. La palabra de Dios dice así en la Nueva Traducción Viviente: hipócrita, eso son palabras de Jesús, hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. ¿Qué aprendemos aquí también? Aprendemos que primero, bueno, el segundo principio es examinate primero a vos. Examinate primero a vos. Ese es el principio que aprendemos en este versículo. Entonces, podemos pensar, primero, mira tus errores y pensá en tu vida, como dice el texto, ¿no? O sea, primero quita el tronco de tu ojo. Y sabes que acá habla de un tronco de árbol grande que se utilizaba en ese tiempo para construir casas. Entonces, tenemos que pensar, tal vez piense, bueno, yo no tengo errores. Bueno, la Biblia dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mi amigo, mi hermano, ¿usted sabía que Superman no existe? ¿Que la supermujer no existe? ¿Que todos tenemos errores que necesitamos reconocer en nuestra vida? Cuando muchas veces queremos exigir la perfección en otra persona, el principio ¿cuál es? Examinate primero vos. ¿Para qué? Para que después, ¿qué es lo que dice después el texto? Dice que podremos ver mejor la situación y entender mejor el contexto. El texto dice, después verás lo suficientemente bien. Nos dará una visión más clara de la situación. Para después, el texto que dice, para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces ahí podremos pensar en una solución pacífica para la situación. ¿Sabes que este principio nos ha servido en nuestra vida matrimonial? Hace una semana más o menos cumplimos 28 años de casado con mi esposa. Y el hecho de, para mí, por ejemplo, cuando mi corazón se empieza a poner nervioso por las cosas que a mi esposa no le salen bien o por errores que puede cometer, me ayuda muchísimo. Primero, pensar en las cosas que a mí no me salen bien y pensar en los errores que yo también cometo. Y a través de este principio podemos llevar la armonía y poder también solucionar nuestros conflictos. Entonces, principio número 1, honra a Dios con tus hechos. Principio número 2, examinate primero a vos. Principio número 3, está en Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice ahí el texto? Dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Cuál es el tercer principio? Restaura con humildad. La pregunta sería, ¿cómo puedo ayudar a la persona que tengo cerca, hacerlo con amor? Pero ¿cómo puedo hacer para que esa persona pueda asumir la responsabilidad que tiene en medio del conflicto? Bueno, lo tengo que hacer restaurando a esa persona en forma humilde. Eso es lo que dice el texto. Y yo aquí veo varias cosas interesantes. Primero veo un error, ¿no? Porque dice el error, ¿no? Que dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Sí? El error de la persona. Ahora, nosotros no tenemos que olvidarnos que detrás de las fallas, detrás de los errores, detrás de las faltas, detrás de los pecados, hay personas. Hay personas que necesitan nuestra ayuda. Y el texto dice, si alguno fuere sorprendido, ¿sabes que esa palabra sorprendido significa alcanzado o sorprendido? Y habla de la persona que ha sido atrapada con la guardia baja. Y piensa, y un poco ilustra al pescador que está ahí con su tarea, con su bote,
¿sí? Y que va a tirar la red, pero él está un poco distraído, entonces tira la red al río y él queda enganchado, cae al agua y apenas puede quedarse colgado de su bote para no morir ahogado. ¿Sabes que tanto el pescador como el hombre que comete la falta, ambos, no se pueden liberar por sí solos? Necesitan que alguien los pueda ayudar. En el caso del pescador, necesita alguien que le pueda ayudar a cortar la soga. Bueno, también la persona que comete la falta, en este caso, es una persona que no sabe cómo salir sola. Entonces, si nosotros no vamos a dejar morir al pescador, ¿sí? Si lo vemos ahí, vamos a hacer algo, vamos a gritar, vamos a pedir ayuda, por ahí alguno tal vez se tiraría a poder ayudarlo. Bueno, lo mismo tiene que ser con la persona que comete la falta. Tenemos que ayudarlo. Entonces, ¿cómo estoy respondiendo en este tiempo, estando en mi casa, frente a las fallas que cometen mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis padres? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo con sarcasmo? ¿Lo estoy haciendo tal vez con impaciencia o siendo hiriente o burlándome de la persona? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Sabes que hace un tiempo escuchábamos a un papá que estaba ayudando a su hijo a hacer las tareas? Pero lo que este padre hacía es que le gritaba y lo insultaba a su hijo. Se ve que al hijo no le salían las tareas. Y para nosotros era, aún no estando en el lugar, era doloroso escuchar lo que pasaba. Entonces, ¿cómo estoy respondiendo? ¿Cuál es la respuesta que doy cuando veo la falla que la otra persona tiene? Bueno, no solo veo el error, sino también, ¿qué vemos aquí en este texto? Vemos el estado de la persona que tiene que ayudar, que dice, vosotros que sois espirituales. Una persona espiritual es una persona guiada por el Espíritu de Dios y que no está siendo guiada por su ego o por su orgullo o por su ira, ¿no? Esto es importante, que para poder ayudar a otro, que sea Dios el que nos guíe. Pero también otra cosa que veo acá es que hay un esfuerzo. Veo el esfuerzo, que es la acción de restaurar. ¿Y sabes que restaurar nos habla, nos indica, nos habla de paciencia, nos habla de perseverancia en medio del proceso? No es algo inmediato, es algo que vamos a necesitar tomarnos el tiempo para ayudar a las personas de forma humilde, ¿no? Restaurar no es ignorar. Restaurar es no es sacarme de encima a la persona. Restaurar es arreglar, reparar, equipar, completar, preparar. Y esta es la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 4, versículo 21, cuando dice que los pescadores estaban reparando y preparando sus redes para la pesca. Y saben que volviendo al texto de Gálatas capítulo 6, me encanta un concepto, que la meta en este texto es reparar a personas rotas, restaurar a las personas para que ellas puedan encontrar el propósito y los planes que Dios tiene para cada uno de ellos. Entonces, nuestra meta debe ser, como les dije, es reparar a personas rotas. ¿Saben que me encantaba hace un tiempo ver la serie televisiva Los Restauradores? Qué lindo, ¿no? Porque iban las personas, les llevaban las antigüedades, les llevaban también esas cosas que tenían valor pero que no funcionaban. Y el equipo de Rick, ¿qué hacía? Trabajaba arduamente y era emocionante ver al final del programa cómo quedaba el mismo artículo que antes no funcionaba y estaba viejo, ¿sí? Quedaba funcionando y quedaba restaurado. Es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Me encanta algo. Cuando uno encuentra un buen chapista de auto y desgraciadamente nos toca chocar y es un dolor de cabeza, ¿sí? Pero, wow, entonces vamos al chapista, dejamos el auto todo roto, dañado, con la pintura estropeada, pero qué satisfacción es ir a buscarlo, ¿no? Más allá del costo, pero qué satisfacción es ir a buscarlo y ver el trabajo que el buen chapista hizo, ¿no? Y que nos por lo menos a mí me pasa que me quedo fascinado. Digo, ¿cómo hizo este hombre para arreglar de tal manera que parece que el auto es nuevo, ¿no? Así que ese es el trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer, ¿no? De ser un restaurador.
Mis queridos amigos, tenemos que restaurar. Este tiempo tiene que ser un tiempo para restaurar y no para dañar corazones. ¿No te gustaría el día de mañana que tus hijos te recuerden como un restaurador de sus vidas? Qué emocionante, ¿no? Ahora, también rápidamente quiero ver en este texto el espíritu, ¿no?, que debemos tener, porque dice que tiene que ser con un espíritu de mansedumbre. En la Nueva Traducción Viviente se traduce mansedumbre como ternura y humildad. Así tenemos que restaurar, con ternura y humildad. Eso es lo contrario a hacerlo con violencia. Hablar la verdad con amor. Ahora, tenemos aquí el ejemplo del Señor Jesús, ¿no?, que cuántas veces enseñó con parábolas e historias para que las personas puedan ver los errores que estaban cometiendo. Tenemos la historia, por ejemplo, en Juan capítulo 4, cuando él se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Sicar. Entonces, ¿cómo la trató él frente a las faltas que esta mujer estaba cometiendo? ¿Fue irónico? ¿Fue brusco? ¿La confrontó con palabras, con gritos? No, no fue así como actuó el Señor Jesús. ¿Él qué hizo? Le hizo preguntas, estableció un diálogo y a través de ese diálogo esta mujer pudo evaluar y pensar en los errores que estaba cometiendo. Grandioso cómo el Señor ha tratado los conflictos con las personas. Eso tiene que ser un ejemplo para nosotros. Muy bien, principio número 4. Y me gustaría invitarte ahí a que puedas acompañarme, algo que me encanta, Mateo capítulo 5, versículo 24, que dice así: Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Mateo 5, 23 y 24. Cuarto principio es andá y reconciliate. Andá y reconciliate. Mirá qué interesante que es esto. La reconciliación es una prioridad sobre la adoración. Mirá que la adoración es algo muy importante. Pero si dice, si vos estás en un tiempo de adoración y te acordás que tu hermano tiene algo contra ti, es una prioridad dejar tu adoración e ir a reconciliarte con tu hermano, con tu amigo. Es una prioridad. Pero no solo es una prioridad, sino es algo que tenemos que hacer de inmediato. Porque uno qué diría, Señor, estoy en adoración. Es algo, tú sabes que la adoración es algo muy importante. ¿Por qué no termino primero la adoración y después me voy a reconciliarme con mi hermano que me cuesta, pero bueno, voy después? No, 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 no. El Señor Jesús enseñó, deja tu ofrenda de adoración y de forma inmediata anda y reconciliate. Entonces no va cuando uno dice, bueno, el tiempo va a sanar las heridas. No, el tiempo muchas veces van a empeorar las heridas. Aquí lo que el Señor nos enseña es que tenemos que hacerlo de inmediato. Otra cosa interesante es que cada uno de nosotros que entendemos este concepto tenemos que tomar la iniciativa. Porque ¿qué es lo que dice? Anda y reconciliate. O sea, pero interesante que dice que si tu hermano tiene algo contra ti, no sos vos el que tiene, pero si el otro tiene algo, que sabés que hay una pelea, bueno, uno tiene que tomar la iniciativa, aunque uno no haya sido la persona que provocó este conflicto. Pero tengo que ir y tomar la iniciativa de solucionar ese problema. Otra cosa que me llama la atención es que para resolverlo hay que enfrentarlo. No podemos esquivarlo, tenemos que enfrentarlo. Y para enfrentarlo necesitamos escoger el tiempo correcto y necesitamos escoger el lugar correcto, ¿sí?, para poder solucionar nuestro problema. Otra cosa también importante para recordar es enfocarse en la reconciliación y no en la resolución. Porque la reconciliación me habla de restablecer una relación. En cambio, la resolución me habla de solucionar todo el problema que tiene que ver ese conflicto. Y ya desde el vamos,
pensando en que las personas somos distintas, no vamos tal vez a poder hacer que todos piensen igual. Lo que nosotros tenemos que priorizar es la unidad, pero nunca exigir la uniformidad, porque las personas somos distintas. Entonces, yo quiero animarte a que vos y yo podamos ser constructores de puentes, pero no constructores de muros, ¿sí? Sino constructores de puentes. Ese es el gran desafío. Muy bien, para terminar, me gustaría dejarte recordar los cuatro principios. Principio número uno, honra a Dios con tus hechos. Principio número dos, examinate primero vos. Principio número tres, restaurá con humildad. Principio número cuatro, anda y reconciliate. ¿Sabes una cosa? Quiero decirte algo. Los cristianos no somos personas perfectas. Estamos en el proceso de mejorar, de crecer, de cambiar. Y muchas veces cometemos errores. Como lo hemos visto y lo leemos y lo vemos en la palabra de Dios, ¿no? Como los hombres bíblicos también cometieron errores y algunos cometieron errores que son muy graves. Esto no justifica, ¿sí? Porque no nos justifica, ¿no? Porque si uno comete un error, seguramente va a tener que pagar las consecuencias de su error. Pero no podemos pensar en que somos perfectos y nunca nos vamos a equivocar. Por eso yo quiero animarte a que puedas considerar este tema de manera seria. A que no pienses que a vos esto no te va a pasar, ¿sí? Sino que vos lo puedas decir, no, voy a considerar estos principios para aplicarlo a mi vida personal. Vos sabés que se me viene a la mente la vida de un hombre que conocí, un hombre cristiano que asistía todos los domingos a su iglesia. Y es más, también él tenía una tarea dentro de la iglesia. Trabajaba, hacía una tarea. Y estaba bien involucrado en las cosas de Dios. Pero una vez, en un ataque de ira, y sin saber dominar su impulso, él con un cuchillo mató a su esposa. Entonces, tal vez vos digas, esto nunca me va a pasar. Mirá, mi amigo, mi hermano, uno nunca sabe cuál es el, hasta dónde uno puede frenar o cuál es la herida que esté causando con la forma en que estoy enfrentando este conflicto. Me gustaría también que vos sepas que no es normal que haya violencia en una familia, no es normal que haya insultos, no es normal que las personas se golpeen, eso no es normal. Y si vos no lo podés solucionar, yo te animo a que puedas pedir ayuda realmente y que puedas encontrar personas que realmente te puedan ayudar de corazón. Y te quiero decir otra cosa. ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que le estamos transmitiendo, ¿no? con la forma en que resolvemos los conflictos? ¿Qué es lo que le estamos enseñando? ¿Sí? Porque vos podés pensar, bueno, yo no me puedo frenar, pero no es tan grave. ¿Pero qué le estoy enseñando a mi hijo? Y el día de mañana, ¿cuál es el freno que mi hijo va a poner en medio del conflicto? ¿Dónde va a parar? ¿Sabes que se me viene a la mente la vida de otro hombre, también cristiano, y muy involucrado en la obra de Dios? ¿Sabes que su hijo mató a su esposa, tirándola por el ascensor? Entonces, tengamos mucho cuidado. Y tomemos este tema muy seriamente y recordemos los cuatro principios que nos van a ayudar a resolver nuestros conflictos. Honra a Dios con tus hechos. Examinate primero a vos. Restaurá con humildad. Andá y reconciliate. Les mando un fuerte abrazo a todos. Dios les bendiga muchísimo.